A ver, parlamentarios de la UDI hicieron un llamado al gobierno a suspender la tramitación de la reforma educacional, asegurando que no se está escuchando la postura de la oposición. Hay varias cosas que se han hablado estas últimas horas, ahí queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña la diputada de la UDI y quien es miembro también de la Comisión de Educación de la Cámara, María José Hoffman. ¿Cómo está? Buenas tardes, hola. A ver, ¿qué le pareció la marcha de ayer? Yo creo que las movilizaciones nos han dejado una gran lección y creo que es importante que el gobierno escuche a esta nueva oposición social que se está conformando a partir de la molestia, de la indignación de los padres por la reforma educacional. Las marchas han sido obviamente que pacíficas, más que marchas son caminatas familiares muy alegres. Me tocó participar ayer en Valparaíso. Y nosotros en la UDI vamos a apoyar esta oposición social que está surgiendo por una mala reforma, por el maltrato que han tenido los padres por parte del ministro, por la cantidad de improvisaciones que hemos ido viendo en el camino, que sacan una cosa chiquitita para la educación pública, que entra una persona, que entra otra para compensar otro partido. La verdad es que creo que se está complejizando cada día más y es por eso que nosotros le hemos pedido al gobierno que pueda suspender el proyecto, pues no se puede retirar. Pueda suspender el proyecto para poder generar los acuerdos que son necesarios en cualquier reforma del Estado. Pero esto se ha complejizado por un tema mediático, de cuñas, de palabras, de declaración a los medios, o porque efectivamente en las bases de esta reforma hay quizás contenidos que son o que se alejan demasiado de lo que ustedes quizás esperaban para una reforma educacional. No se trata solo de nosotros, yo creo que efectivamente acá no hay ningún problema comunicacional, aquí el problema es político y del contenido de la reforma. Todos queríamos y todos queremos cambios y mejorar y cómo disminuimos la segregación y cómo dejamos de profundizar en las desigualdades y cómo mejoramos la calidad de la educación. Lo mismo, ¿Por qué eso es lo que uno no entiende entonces? Eso es lo que nosotros tampoco entendemos. Nosotros hubiésemos esperado que los primeros anuncios fueran a calidad, a lo que los padres dicen, lo que las encuestas dicen, y no a tratar de salvar la educación pública a costa de la educación particular subvencionada. Hoy día el problema de la educación no es la educación particular subvencionada. Se han sentido amenazados los padres, maltratados, y los ejemplos de los patines del ministro son muy evidentes en que lo que se busca es nivelar hacia abajo, y eso ha generado un mal ambiente político porque las críticas también han venido desde adentro de la nueva mayoría, desde el PS, desde la DC, desde distintos actores políticos que tampoco están de acuerdo, por ejemplo, en gastarse 5.000 millones de dólares en fierros cuando el problema no está ahí. Los profesores están enojados porque no saben cuánto les va a tocar de la reforma tributaria. Los padres están indignados porque quieren seguir eligiendo por la educación de sus hijos. Nosotros estamos bastante inconformes por el tiempo que se le da y el tratamiento legislativo en el Congreso. Entonces yo creo que hoy día lo que corresponde es hacer una pausa, es suspender los proyectos y es generar esos acuerdos. La UDI quiere colaborar. Nosotros tenemos ciertos consensos que hemos ido logrando, como por ejemplo avanzar en carrera docente. Germán, acá hay un proyecto de carrera docente que se aprobó cuando yo era presidenta de la comisión, por unanimidad de la comisión, por unanimidad, que fue a fines del año pasado. Y hoy día el gobierno no quiere retomar ese proyecto solo porque lleva la firma del gobierno del presidente Piñera. Eso es una niñería. Y eso habla de la incapacidad de poder reconocer las cosas buenas que se han hecho antes. Hoy día estamos metidos en un conflicto político donde la gente lo único que está haciendo es sentir más rechazo por el mundo político y por las reformas de Bachelet. Pero a ver, este rechazo a esta reforma, ¿usted puede asegurar que son solo de la UDI, de Renovación Nacional, de algunos movimientos de derecha? ¿Usted puede asegurar que hay personas que son de la misma nueva mayoría que están dentro de la comisión que también no están de acuerdo? Hemos visto las aprehensiones que manifestó el diputado León de la Democracia Cristiana. El senador Walker ha sido bastante insistente y ha recibido el bullying por parte de miembros de su propia coalición. Hemos visto las aprehensiones del senador Montes, el senador socialista, y hemos, yo, por ejemplo, con él tengo un gran respeto y creo que él sabe mucho de educación desde una vereda distinta, y él también está inconforme con esta reforma. Entonces, acá el conflicto no es comunicacional, es político. Creemos que el ministro está muy debilitado y estamos dispuestos a colaborar, pero para eso tiene que haber un gesto principalmente hacia los padres que se han sentido muy ofendidos con sus declaraciones. Yo en eso, y es lo que hemos hecho hoy día. ¿Los padres tienen claro cuál es el proyecto de reforma educacional?
Los padres saben mejor que nadie cuando el Estado les mete las manos al bolsillo o en la reforma tributaria o en este caso cuando les va a decir que la única oferta que va a existir va a ser la estatal, porque esto así se va a atender en esta reforma a porque además mira, cuando el Estado compre estos colegios en 12 años más, él mismo va a poder elegir a quién se lo pasa, o a un ente público que puede ser una municipalidad o esta cosa que quieren crear que todavía no sabemos nada, o al mismo sostenedor. Entonces hay muchas dudas y así lo reconoció el propio gobierno. Las declaraciones del ministro de yo no sé nada de educación, pero quiero aprender y quiero colaborar. En un ambiente tan polarizado y cuando él ha sido tan sarcástico con los padres, también te deja dudas profundas de hacia dónde vamos. No conocemos hoy día, él ha señalado en la Comisión de Educación y lo vamos a tener el martes, no conocemos cuáles son, él habla de que esta es una parte de la reforma, cuáles son las otras dos, cuánto se piensa gastar en cada una. Hay muchas dudas y el lenguaje ha sido muy violento. Técnicamente, ¿usted cree que se ha estado a la altura de la discusión en reforma educacional? Yo creo que no. Yo creo que hemos actuado con mucha improvisación. Los 20.000 millones que se anunciaron la semana pasada, que a mí me parece bien, pero son solo un parche para la educación pública. Muchas políticas, el 70% de los anuncios son prácticamente de continuidad del gobierno anterior. Por eso digo, me parece bien, hay cosas buenas ahí, pero los montos son insuficientes y nuevamente son solo anuncios en algo tan importante como es mejorar las condiciones de los profesores. Es terrible para un profesor, y acá antes que eso, el foco no está puesto en los estudiantes, en los alumnos vulnerables. Es ahí donde el Estado tiene que poner su preocupación especial. Es muy difícil para un profesor hacer clases con niños que llegan con problemas de violencia familiar, de drogadicción. No nos estamos haciendo cargo de eso. Por eso es que uno va a ciertos lugares vulnerables, que a mí me toca en la semana por otras cosas que también me toca hacer, y la gente ve la desconexión que hay entre lo que se habla públicamente, en lo que se habla políticamente, con lo que a ellos les toca todos los días ir al colegio y vivir, donde sus hijos muchas veces a ciertas horas, cuando salen después de las 6, 7 de la tarde no pueden salir porque los narcos se empiezan a agarrar a balazo, entonces los niños ya no pueden estudiar más, sí. Que a veces que tienen que extender la jornada de colegio. Hay unos jardines infantiles donde incluso tienen, por ejemplo, algunas medidas de emergencia, donde las tías como que jugando hacen, cuando sienten balazos afuera, hacen jugando con los niños que se escondan debajo de la mesa para que no vaya a pasar una bala loca arriba de la mesa. Entonces, y para no alertando. Esas son realidades de muchos lugares. Entonces, cuando, que son extremas, por supuesto, pero cuando uno escucha esta discusión política y uno dice, bueno, eso es lo que se está hablando, eso es lo que se está discutiendo, ese es el nivel de contenido que hay políticamente para un tema tan complejo como una educación. Entonces yo le pregunto lo siguiente, ¿usted ve factible de que esta reforma educacional, aunque se congele, pueda tener un futuro con el clima político en general como se está tomando este tema? Yo creo que sí, que es la obligación que tenemos nosotros de darle respuesta a esos papás que están preocupados por las razones que usted señala. Acá no estamos hablando de niños, no estamos hablando de futuro, no estamos hablando de las relaciones, de lo que ocurre adentro de la sala de clase, no estamos hablando de profesores, estamos hablando de fierros, estamos hablando de lucro. Acá se dice que el 80%, como además se les trata casi como si fueran unos delincuentes a los sostenedores, y eso no es así. Hay muchos colegios que están constituidos como sociedades, pero que incluso no les alcanza para poder tener esa justa retribución. Entonces estamos hablando de ideología, de consignas que no tienen nada que ver con lo que necesitamos hacer hoy día. Y es ahí donde nosotros, por eso queremos pedir que pare. Nosotros queremos colaborar. Acá sabemos que es urgente. Llevamos años hablando de educación. Hemos avanzado. Los gobiernos de la Concertación en el pasado avanzaron en cobertura, avanzaron en calidad también, avanzaron en poner el foco con la ley SEP, que a mí me parece maravillosa. El gobierno de Piñera también se avanzó con la carrera docente, poner el foco en el profesor, y hoy día estamos entrampados. Pero usted está entrampado, por ejemplo, incluso en algo súper genérico como es el bien de consumo y el bien social, que lo ocupó el presidente Piñera en su minuto. Y ahora todos hablan de bien social, para contrarrestar la palabra bien de consumo. Finalmente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de educación? Mira, yo creo que efectivamente la educación, y está así establecido en la Constitución, es un derecho. Y esto voy a citar al ministro Izaguirre. Acá él nos dice que todos estos derechos sociales, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, hay muchos derechos sociales que tenemos que garantizar, pero no hay muchos pibes
sociales para poder sustentar todo este tipo de reforma. Por eso es tan importante hacerlo bien a la primera. No podemos seguir experimentando. Aquí hay un modelo que ha funcionado, que hay que corregir, que hay que, en el fondo, fortalecer a la educación de calidad, que hay que hacer muchas cosas. Pero hoy día no estamos hablando de lo importante. Aquí hay que hacer mejoras en el CIMSE, hay que hacer mejoras en los colegios particulares subvencionados, hay que fiscalizar mejor, hay que hacer mejoras en la educación pública y no estamos haciendo y nada. ¿Y para de todo eso ustedes buscarían, por ejemplo, llegar a ciertos acuerdos políticos con partidos de la nueva mayoría para poder frenar este proyecto? Absolutamente sí. O sea, la voluntad existió siempre. Mire, el administrador provisional, que fue el primer proyecto que se aprobó, yo me abstuve de ese proyecto. A mí no me gustaba, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de cosas intermedias cuando aquí lo que hay que hacer es legislar con la superintendencia? Y mostramos la mejor voluntad a un proyecto que se presentó un martes y se aprobó al martes siguiente, donde tuvimos un día y medio de audiencia. Donde se tramitó muy rápido y nosotros mostramos la mejor voluntad. A mí, yo le decía una cosa, me costó mucho abstenerme porque me parecía que no era el proyecto indicado y me parecía además que no era el camino correcto seguir parchando ante la duda. Germán, le quiero decir otra cosa, ¿qué pasa con la educación superior? Aquí el gran problema de la educación hasta el año pasado, que me parece bien que no sea el único foco, era cómo superábamos los problemas y los fantasmas que existen en la educación superior, y hasta ahora no hemos visto nada. No hemos tenido la capacidad de ver nada. ¿Ustedes están buscando un acuerdo entonces con partidos de la nueva mayoría? Para eso necesitamos gestos. Y un gesto importante sería que el ministro dejara de defender un proyecto que no defiende nadie, ni siquiera su sector, y nos sentáramos a conversar de lo que es prioridad para este gobierno, que tiene los votos en el Congreso, pero sabe que tiene una posición social en la calle. ¿Tiene los votos en el Congreso en este momento? Sí, sí los tiene. Sí los tiene. A pesar de las diferencias que van a haber. Sí, porque en eso la Concertación más el Partido Comunista son bastante ordenados, yo creo que lo tienen, pero saben que esto no, que esto tiene que ser una reforma del Estado, y ellos también buscan en ese sentido poder llegar más allá de lo que son los votos de la nueva mayoría. Ellos tienen los votos, pero saben que tienen una oposición fuerte en la calle, que han sido rechazados, muchos han salido de asambleas, compadre, bastante incómodos en esas reuniones, porque sienten que no están poniendo el foco en la calidad, que es lo que los padres quieren, en los profesores, en la sala de clase, en cómo nos preocupamos de los niños vulnerables. No hay nada de eso. María José Hoffman, muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Eh? Yo le agradezco también, Germán, y le pedimos al ministro que no insista en un proyecto que no defiende a nadie y que nos pongamos de verdad a generar ese gran consenso, principalmente con los papás. Muchas gracias. Y nosotros vamos a una pausa, volvemos dentro de poco.